todos, bienvenidos a Puntillas y Manualidades con Mickey Roo. Mis amigas, vamos a hacer ahora una puntilla para mantel. Es la puntilla que tengo aquí. Esta la vamos a realizar. Voy a trabajar con hilo cristal metálico. Bueno, una vez que tomemos nuestro hilo, con el que vayamos a trabajar, vamos a realizar una tira de cadenas de 33 cadenas. Vamos a hacer esta tira. Una vez realizada esta tirita, vamos a marcar la cadena número 33. Vamos a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Lazo y me regreso a la cadena número 33 y realizo un macizo. Bien. Una vez realizados nuestros dos macizos, estoy tomando las cuatro cadenas con las que subí como el primer macizo y el segundo, el que acabo de realizar. Realizamos 1, 2, 3 cadenas, lazamos, contamos en la parte de abajo, 1, 2 y 3. En la tercera vuelvo a hacer un macizo más. Tres cadenas, nuevamente cuento en la parte de abajo, 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer otro macizo más. Vamos a trabajar estos cuadritos que estamos realizando. Vamos a trabajarlos. Vamos a ir guiándonos aquí de nuestra muestra. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macizos con sus tres cadenas. Vamos a realizarlo. 1, 2, 3 cadenas. Y realizamos nuestro macizo. Muy bien, ya hemos terminado aquí nuestros 8 macizos. Volvemos a realizar 1, 2, 3 cadenas, lazamos. Volvemos a contar 1, 2, 3 cadenas. Aquí en esta tercera cadena vuelvo a hacer mi macizo. Y volvemos a hacer más adelante, en cada una de las cadenas que nos sobran, un macizo más. Llevamos 2, 3 y 4. Una cadenita, lazo y vuelvo a hacer un último macizo en esta primera vuelta. Esta primera vuelta me va a quedar en esta forma. Vamos nuevamente a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas. Volteamos y vamos a comenzar nuestra segunda vuelta. Lazamos y en este espacio vamos a hacer 4 macizos. Aquí nos vamos a empezar a subir en lo que es esta parte de aquí. Todo lo que es la orilla de este triangulito que vemos aquí van a ser grupos de 4 macizos. Bueno, seguimos. Llevamos un macizo, no vamos a contar las 4 cadenas con las que subimos. Esas las vamos a dejar aparte. Bien, llevamos 2 macizos. Tres. Y 4. Bien, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo y me paso a este primer espacio que tengo aquí abajo y voy a realizar un grupo de 4 macizos. Vamos a ir trabajando grupos de 4 macizos. Llevamos 3. Y 4. Bien, de aquí hacia abajo, aquí vamos bajando, vamos a ir realizando lo mismo que tenemos en la parte de abajo. Estos cuadritos los vamos a ir realizando hasta llegar a nuestra base. Nuestra base va a ser los dos macizos, que es esta parte de aquí. Esta va a ser nuestra base.
siempre la base vamos a tener dos macizos. Bueno, vamos a trabajar de igual manera nuestros cuadros como los tenemos abajo. De regreso va a ser la tercera vuelta. Ahorita estamos en la segunda, vamos a terminarla. Vamos a regresar con la tercera vuelta hasta llegar a este cuadro que tenemos aquí. Vamos a realizarlo. Tres cadenas, macizo. Tres cadenas y macizo. Como indiqué, me voy a regresar en la parte de arriba, va a ser la tercera vuelta hasta llegar hasta este macizo. Vamos a realizarlo. Bien, aquí ya estamos en la tercera vuelta y como indiqué, ya estamos en un cuadro antes de nuestro primer grupo que tenemos aquí, que fue en la segunda vuelta. Bueno, aquí en este cuadro antes vamos a realizar nuevamente nuestro grupo de cuatro macizos. En los grupos, como lo estoy indicando, vamos aquí en la muestra, son estos grupos con los que estamos bajando. Ahorita nos encontramos en esta tercera vuelta. Vamos a ir bajando y después vamos a ir subiendo. Ahorita lo vamos a ir realizándolo. Bien, aquí tenemos nuestro segundo macizo, 3 y 4. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4 cadenitas, perdón, son 5 cadenas. Me paso a este espacio en el centro de las cadenas, vamos a hacer un macizo, en esta forma. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazo y me paso hasta este espacio que tengo aquí, este último espacio. Aquí vamos a hacer nuestro grupo de 4 macizos. Bien, aquí ya tengo mi grupo. Realizo una cadenita, lazo y vuelvo a realizar un macizo más. Esta vuelta me va a quedar en esta forma. Es la vuelta número 3. Vamos ahora con la vuelta número 4. Subimos 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo, volteo. En este espacio vamos a hacer nuestro siguiente grupo de esta vuelta. No vamos a contar con los 4 cadenas que subimos, ahí no las contamos. Aquí llevamos 2 macizos, 3 y 4. Realizo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy a pasar hasta este espacio, hasta aquí cerca de donde está el macizo que tengo aquí en este centro. Vamos a hacer un medio punto en medio del macizo, realizo otro medio punto afuera o más adelante realizo otro medio punto. En total van a ser 3 medios puntos. Aquí vamos a comenzar a realizar esta parte de aquí. Es lo que vamos a empezar ahorita a realizar. Bueno, vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazo, me paso hasta este espacio y vuelvo a hacer otro grupo de 4 macizos. Llevo 2, 3 y encima de este macizo vamos a hacer el cuarto macizo. En esta forma me va a quedar la parte de arriba. Vuelvo a bajar igual, realizando estos cuadros. Esta es la vuelta número 4. De regreso
va a ser la vuelta número 5 hasta que llegue yo un cuadro antes de lo que son de lo que es este grupo, así como lo realizamos la vez anterior, es lo que vamos a realizar. Bien, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a hacer mis macizos, estos cuadros que vamos a ir formando. Bien, aquí ya estamos regresándonos con la vuelta, terminamos la vuelta 4 y nos regresamos con la vuelta 5. Aquí ya estamos un cuadro antes de lo que son nuestros grupos. Vamos a hacer nuevamente en este cuadrito nuestro grupo de 4 macizos. Llevamos 2, 3 y 4. Bien, volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vuelvo nuevamente a hacer mis medios puntos. Voy a hacer un medio punto aquí afuera de la cadena. Nuevamente un punto arriba de cada uno de los medios puntos que tenemos abajo. Llevamos 1, 2, 3, 4 medios puntos y 5 medios puntos. En la vuelta anterior fueron 3. En esta vuelta son 5 medios puntos. Bien. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazo y me paso nuevamente hasta este último espacio y vuelvo a hacer mi grupo de 4 macizos. Llevamos 2, 3 y 4. Una cadena, lazo y vuelvo a hacer otro macizo más. Esta vuelta me va a quedar en esta forma. Bien, vamos a subir nuevamente con 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo, damos vuelta y vuelvo a hacer el grupo que corresponde en este espacio. Grupo de 4 macizos. Llevamos 2, 3 y 4. Bien. Aquí llevamos la vuelta, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la vuelta 6. Aquí vamos a poner mucha atención para realizar, ahorita estamos realizando lo que es este primer cuadro que tenemos aquí. En esta sexta vuelta vamos a comenzar a realizar este cuadro y el de abajo. Pongamos atención. Bien, aquí ya realizamos nuestro primer grupo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. En este primer espacio que tengo aquí abajo, vamos a hacer otro grupo de 4 macizos. Llevamos 1, 2, 3 y 4. Bien. Realizamos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Si en esta vuelta anterior realizamos 5 medios puntos aquí en el centro, volvemos nuevamente a realizar 3 medios puntos, como en la vuelta antes de esta vuelta. Bien, entonces vamos a quitar un medio punto, nos pasamos a este. Y realizamos 1, 2 y 3 medios puntos. En esta forma me va a quedar. Bien, volvemos nuevamente con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazo. En este espacio vuelvo a hacer mi grupo de 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4. Me paso al siguiente espacio y realizo otro grupo de 4 macizos. Llevamos 2,
3 y 4 macizos. De aquí vamos a bajarnos nuevamente con los cuadros que tenemos aquí abajo. Esta es la sexta vuelta. La que sigue va a ser la vuelta número 7 y vamos a llegar hasta este cuadro que tenemos aquí, que es el que va a ir aquí arriba. Vamos a realizarlo. 3 cadenas, macizo. 3 cadenas y macizo. Bien, ya estamos en la vuelta número 7. Ya estamos en un cuadro antes de nuestro grupo de macizos. Bien, en este grupo, en este cuadrito vamos a realizar nuestro siguiente grupo. Llevamos un macizo, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas, lazo. En medio de este cuadro vamos a hacer un macizo. Así. Bien, volvemos 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo. En este siguiente espacio vuelvo a hacer nuestro grupo de 4 macizos. Aquí ya vamos a ir cerrando este primer cuadro. Bien, llevamos 2, 3 y 4 macizos. Bien, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas, lazo en medio de lo que son estos 3 medios puntos de los 3 medios puntos vamos a hacer un macizo más. En esta forma. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo y en el siguiente espacio vuelvo a hacer mi grupo de 4 macizos. Llevamos 2, 3 y 4. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo y en a mitad de estas 4 cadenitas de abajo vamos a hacer otro macizo más. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me paso al último espacio y realizo mi último grupo de macizos que va a ir en esta vuelta. 3 y 4. Cadenita, lazo y vuelvo a hacer otro macizo más. Esta vuelta me va a quedar en esta forma. Es la vuelta número 7. Vamos con la vuelta número 8. Subimos con 4 cadenas, lazo y damos vuelta y vuelvo a hacer mi siguiente grupo de 4 macizos. Llevamos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a empezar aquí a hacer nuestros medios puntos. En esta vuelta son 3 medios puntos. Uno lateral, uno en el centro del macizo y el otro a lateral. Aquí ya tengo mis 3 medios puntos. Bien, vuelvo a subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazo, me paso al siguiente espacio y realizo mi siguiente grupo de 4 macizos. Llevamos 2, 3
y 4. Recordemos que esta vuelta es la vuelta número 8. Bien, realizamos 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo. En el siguiente espacio vuelvo a hacer otro grupo de 4 macizos. Llevamos 2, 3 y 4. Bien, vuelvo nuevamente a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me paso nuevamente aquí al centro y realizo mi medio punto. Un punto en el centro del macizo de abajo y otro medio punto al lateral. Aquí ya tengo mis 3 medios puntos. Nuevamente vuelvo a hacer mis 5 cadenas. Lazamos y me paso hasta este espacio y vuelvo a hacer nuevamente otro grupo de medios de 4 macizos. Llevamos 2, 3 y 4. Así me va quedando esta vuelta número 8. Vamos a terminar nuestros cuadros que tenemos aquí abajo. 1, 2, 3 cadenas y medio y este macizo. 1, 2, 3 cadenas y realizamos los 2 macizos que van de base. Vuelta número 8 terminada. Vamos a regresarnos con la vuelta número 9. Subimos con 4 cadenas, lazo, damos vuelta, nuestro macizo, 1, 2, 3 cadenas y aquí vamos a realizar en este espacio nuestro último grupo de 4 macizos. Llevamos 2, 3 y 4. En la parte de abajo se nos va a ver en esta forma. Esta es la vuelta número 9. Nos estamos regresando con la vuelta número 9. Bien, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 macizos. En esta vuelta vamos a hacer aquí en medio, fueron 3 medios puntos, ahora corresponden 5 medios puntos. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Bien, subimos con 1, 2, 3, 4 y 5. Lazamos y me paso a este espacio y realizo mi grupo de 4 macizos. Con este grupo de 4 macizos hemos cerrado lo que es el primer cuadro que corresponde a este, que es este de aquí. Ahorita vamos a estar trabajando este cuadro de abajo y este cuadro de arriba. Vamos a continuar. Bien, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me paso al centro. Aquí me van a corresponder 5 medios puntos, como lo hicimos en esta parte de aquí abajo. Tres, cuatro y cinco medios puntos. Bien, vuelvo a subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazo y realizo mi grupo, mi último grupo de 4 macizos en nuestra vuelta número 9. Aquí nada más van a corresponder 4 macizos. Ya no vamos a hacer la cadena ni
el macizo con el que íbamos subiendo. Bien, aquí lo que vamos a hacer, vamos a dar vuelta, realizamos una, dos, tres, cuatro cadenas, lazo. Ahora vamos a bajar, vamos a explicar aquí en la muestra. Aquí nos encontramos en la vuelta 9, que es esta. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí ya vamos a comenzar a bajar de arriba hacia abajo, pero con cadena. Y vamos a ir bajando para ir formando, más bien terminar de formar lo que son nuestros cuadros de la parte de arriba, de la parte de abajo, y después vamos a formar este cuadro de aquí. Bueno, vamos a empezar a bajar. Aquí ya tenemos nuestros cuatro macizos, perdón, cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro cadenas. Lazo, y en este primer espacio vamos a ir bajando nuevamente con nuestros grupos de cuatro macizos. Llevamos dos, tres y cuatro. Realizamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Volvemos nuevamente en la parte de en medio del cuadro. Aquí abajo nos correspondieron 5 medios puntos. Ahora nuevamente vamos a realizar 3 medios puntos. Llevamos 1, 2 y 3. Aquí estamos dejando en cada lateral un medio punto sin trabajar. Bien, vamos a seguir nuevamente. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazo, y en este espacio vamos a hacer nuevamente otro grupo de 4 macizos. Llevamos 2, 3 y 4. Bien, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo. Me paso al siguiente espacio y vuelvo a hacer otro grupo de 4 macizos. Aquí ya vamos a comenzar a realizar el cuadro. Ahorita les indico en dónde. Bueno, bien, estamos en esta parte de aquí, que es esta parte que tenemos aquí. Estos son los dos grupos que acabamos de realizar para comenzar a realizar este cuadro de aquí. Bien, vamos a continuar. Muy bien, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ya llegamos a lo que es el centro de este cuadro. Tenemos aquí abajo lo que son nuestros 5 medios puntos. Dejamos en trabajar este, nos pasamos al siguiente. Y realizamos nuestros 3 medios puntos que corresponden aquí en el centro. Llevamos 3. Vuelvo a subir con 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí también vamos a volver a bajar. Aquí tenemos nuestros cuadros que iban bajando. Ahora vamos a ir subiendo. Es a lo contrario. Vamos a hacer nuestro grupo. 1, 2, 3 y 4. Vamos a explicarlo aquí en nuestra muestra. Aquí ya estamos en la parte de abajo, que es esta parte de aquí. Este es lo que acabamos de realizar, este grupo que tenemos aquí. Aquí ya vamos a comenzar a hacer nuestros cuadritos, como lo hemos venido haciendo. Aquí fuimos bajando, ahora vamos subiendo. De arriba vamos bajando, de abajo vamos subiendo. Bien, continuamos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí vamos a comenzar a hacer nuestros cuadros. 1, 2, 3 cadenas. Aquí realizamos lo que son 4 cadenas porque son 4 macizos. Aquí sí, en lo que son los cuadros, realizamos nuestras 3 cadenas. Nos pasamos a la parte de abajo a realizar nuestra base de 2 macizos. Bien, subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas, volteamos. Y realizamos nuestro macizo,
que es de base. Bien, una, dos, tres cadenas, macizo, una, dos, tres cadenas, macizo, y aquí realizamos lo que es una, dos, tres, cuatro cadenas, y pasamos aquí al centro a realizar nuestro grupo de cuatro macizos. Llevamos dos, tres y cuatro. Así se nos va a ir viendo en la parte de abajo. Bien, realizamos uno, dos, tres, cuatro cadenas, lazo aquí en medio de los tres medios puntos de abajo, realizamos lo que es un macizo. Una, dos, tres, cuatro cadenas, lazo y realizo mi siguiente grupo de cuatro macizos que corresponden a este cuadro. Llevamos dos, tres y cuatro. Así se nos va a ir viendo, así ya vamos cerrando lo que es este cuadro de abajo. Bien, continuamos nuevamente. Realizamos 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo, perdón, son 5, porque ya vamos a empezar a hacer el cuadro, el último cuadro que nos corresponde, que es esta parte de aquí. Este cuadro lo vamos a comenzar, estamos aquí. Vamos a hacer el macizo que va aquí en el centro. Bien, lazamos y realizamos nuestro macizo que va aquí en el centro de las cadenas de abajo. Ahí está. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Perdón, son 4. Muy, muy bien, lazo. Y me paso al siguiente espacio. Realizo mi grupo de macizos. Llevamos 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 cadenas. Lazamos. Aquí nos corresponde un macizo. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Y me paso al último espacio. Y realizo mi último grupo de esta vuelta. Bien. Aquí como vamos bajando, lo único que vamos a hacer es lazar y realizar un macizo. Vamos a tomar, o más bien vamos a meter en este espacio y realizamos un macizo para ir bajando. Esta es la vuelta número 11, la que acabamos de realizar. Bien, volvemos con 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a voltear, lazamos y nos bajamos a realizar el grupo de macizos que corresponde en esta vuelta. Vamos a ver si es la vuelta 11. Colocamos, vamos a ir viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces nos corresponde la vuelta número 12, la que vamos a realizar ahorita. Bien, llevamos dos macizos, tres y cuatro. Realizamos una, dos, tres, cuatro cadenitas, lazo y me paso al siguiente espacio, realizando otro grupo. Aquí ya estamos empezando a cerrar lo que es el cuadro de arriba. Aquí ya lo estamos cerrando. Bien, llevamos dos, tres y cuatro. Muy bien, realizamos 1, 2, 3, 4,
5 cadenas. Aquí ya vamos a comenzar a hacer el último cuadro que nos falta. Y aquí vamos a hacer lo que corresponde nuestros 3 medios puntos. Uno lateral del lado derecho, uno en el centro de lo que es el macizo y otro del lado izquierdo. Tenemos ya nuestros 3 medios puntos. Bien, subimos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazamos y me paso al siguiente espacio. Realizando nuestro grupo que corresponde aquí. Aquí también ya estamos cerrando el cuadro de la parte de abajo. Llevamos 3 y 4. 1, 2, 3, 4 cadenas. Lazo y realizo nuevamente el siguiente grupo para ir cerrando el cuadro de abajo. Llevamos 3 y 4. Aquí se puede observar cómo estamos cerrando los dos cuadros, que son estos, del lado de arriba, del de arriba, tanto el de abajo. Bien, vamos a continuar realizando lo que son nuestros cuadritos. 1, 2, 3 cadenas. Perdón, son 4 cadenas, puesto que son 4 macizos que tenemos abajo. Realizamos nuestro macizo. Ahora sí, corresponde 1, 2, 3 cadenas y macizo. 1, 2, 3 cadenas, macizo. Una, dos, tres cadenas y realizo la base de abajo, que son 2 macizos. Nuevamente subo con 1, 2, 3, 4 cadenas, damos vuelta, vuelvo a hacer mi base, 1, 2, 3 cadenas, macizo. 1, 2, 3 cadenas y macizo. Bien, aquí ya llegamos al último cuadro. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Me paso a mi último cuadro y aquí ya lo cierro con mi último grupo de los 4 macizos. Bien, aquí ya está cerrado. Bien. Aquí realizamos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y ya llegamos a lo que es el centro de este cuadro. Aquí nos van a corresponder lo que son nuestros 5 medios puntos. Llevamos 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazo, aquí me paso a este espacio para cerrar el cuadro de arriba. Con mi último grupo. Llevamos 2, 3 y 4. Lazo en este espacio. Vamos a hacer nuestro macizo para cerrar. Vamos a tratar de hacer flojitos los macizos para ir bajando. Bien, aquí para bajar nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenitas. Vamos a voltear, lazamos. Ahora me paso al siguiente espacio a realizar mi grupo. Vamos a continuar trabajando lo que es el último cuadro que nos falta. Llevamos 3, 4 macizos. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí en el centro de este cuadro, aquí abajo fueron 5 medios puntos, dejamos este, nos pasamos al siguiente y aquí nos corresponden 3 medios puntos. Bien, vuelvo a subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, vuelvo a hacer mi grupo
1, 2, 3 y 4. Aquí ya nada más estoy realizando lo que es el último cuadro de mi motivo. Bien, de aquí en adelante vamos a realizar nuestros cuadros para bajar. 1, 2, 3, 4 cadenitas y macizo. De aquí en adelante ya corresponden 1, 2, 3 cadenas y macizo. Bien, hemos terminado la vuelta número 14 y ya casi vamos a terminar. Nos vamos a regresar con la vuelta número 15 para cerrar lo que es nuestro último cuadro. Bien, continuamos. Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a hacer nuestra base. 1, 2, 3 cadenas y nuestros macizos. 1, 2, 3 cadenas, macizo . Bien, aquí ya llegamos a nuestro último cuadro, nos pasamos a este espacio y realizamos nuestro grupo. Bien, realizamos 1, 2, 3, 4 cadenas, me paso al siguiente espacio y aquí vamos a realizar el último grupo que corresponde a esta vuelta. Lazo y realizo mi macizo lateral para cerrar. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo y aquí me paso al centro para realizar mi último grupo y aquí vamos a cerrar el último cuadro que nos faltaba. Llevamos 2, 3 y 4 macizos. Bien, de aquí nos vamos a bajar con puros cuadros. Vamos a continuar. 1, 2, 3, 4 cadenas, macizo. Bien, hemos terminado la vuelta número 16. Nuestro primer motivo queda en esta forma, la hemos terminado. La vuelta número 17 es la que vamos a realizar. Vamos a decir, esta vuelta con la que hemos terminado es la primera vuelta con la que comenzamos. Pueden observar, aquí está el primer grupo. Aquí tenemos el primer grupo. En la siguiente vuelta va a ser este grupo de aquí. De aquí en adelante vamos a realizar todos los pasos que realizamos para seguir haciendo todos nuestros motivos, los que necesitemos para nuestro, ya sea nuestro mantel, nuestra servilleta, donde lo quieramos aplicar. Bueno, mis amigas, espero les haya agradado. Es un poquito complicada, pero al final vale la pena. Se ve muy bonita esta puntilla y pues espero que me regalen un me gusta y espero que me hayan entendido. Quise ser más explícito en mi explicación, espero que lo hayan logrado y si esas mis amigas regálenme un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias por su atención.